Compañeros, vamos a abordar la continuidad de nuestros ciclos del mes de octubre, hablando de los enemigos del pueblo. Hay tanto que nos da para cinco programas, en el mes de hoy estamos en el cuarto capítulo de esta serie, y hoy vamos a hablar un poco de los ricos que incursionaron en la política democrática, ¿no? Yo citaba ahí en la previa y en los avisos algunos ejemplos, hay varios, ¿no? No es muy común que los ricos en serio se metan en la política, no es común. Generalmente actúan a través de su intermediación política, de sus partidos o de sus lobbies empresariales y demás, o a través del imperialismo también muchas veces, haciéndose socio del imperialismo. Pero yo decía, empezamos con Patrón Costas, el famoso caudillo o terrateniente salteño que llegó a ser senador por la Unión Democrática, ¿no? Así es. Y también, remontándonos a la historia, está la famosa familia Alvear, los Alvear. Carlos María de Alvear es el primero de esa serie, el que primero que nace en la Argentina, porque es una historia que empieza en España, ya son terratenientes en España, y bueno, ahí durante la famosa guerra que tienen con Inglaterra, que es alrededor de 1804, que donde termina con la famosa batalla de Trafalgar. La plaza principal de Londres está el monumento a Trafalgar, una batalla muy importante, comienzo del siglo XIX. En esa batalla, en uno de los barcos que desata el conflicto, rodean unos barcos españoles, los ingleses. No había en ese momento conflicto entre los españoles y los ingleses. Sin embargo, rodean los ingleses al barco español, lo cañonean y una de las balas mata a la madre de Alvear y sus seis hermanos. Alvear tenía 15 años en ese momento. Su padre no estaba en la nave, creo, en ese momento. Eso provoca la declaración de guerra de España a Inglaterra. De ahí viene la historia de los Alveares. Y Alvear había nacido en la Argentina y había viajado a España a educarse, como sucedía mucho en aquella época, y volvían, creo que, hacia la Argentina. Bueno, de ahí surge su patriotismo, que lo hace participar, por ejemplo, en las invasiones inglesas. Tenía, por cierto, un encono con el Imperio Británico, ¿no?, que había asesinado a su familia. Bueno, y ahí empieza a desarrollarse. Termina viajando nuevamente a España, y cuando vuelve en el famoso, en la fragata George Canning. ¿Con quién viene en esa fragata en 1812? Con el general San Martín. Bueno, si usted, ayúdeme con las precisiones históricas. No, sí, está así. Termina siendo pariente del general San Martín, sí. Porque es padrino de la boda de San Martín con Remedio de Escalada. Sí, tienen una relación familiar, no recuerdo bien, sí. con exactitud. Pero nunca dejó de ser un terrateniente, ¿eh? Y después sus sucesores, por supuesto, participaron en distintas luchas durante toda la historia. Su hijo es Torcuato de Alvear, que es el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, ahí por 1870, por esa época más o menos, ya de grande. Y Marcelo Torcuato de Alvear es el hijo de Torcuato de Alvear, que es presidente de la Nación, ¿no? Entre 1822 y 1828, ¿no? Uh-huh. Es el famoso antipersonalismo, ¿no? Bueno, de ahí surge después, pues, ¿no? Surge el antipersonalismo, sí, del radicalismo, que es el que se opone a la figura de Irigoyen, ¿no? En el radicalismo esos sujetos se denominaban galerita. Galerita. O sea, Alvear era el representante de un sector del radicalismo, al que le denominaban galerita. ¿Por qué? Porque era la parte de la oligarquía. La parte aristocrática. De la oligarquía. Sí, sí. Acá sí. La aristocracia era tener 1000 hectáreas acá. Los Alvear después no tuvieron en el siglo XX tanta participación política. Creo que había un Alvear peronista, inclusive, en un momento. Sí, hubo un Alvear, creo. Sirven que para un lavado. Como sí, para un hubo fregado. alguno. Pero no participaron tanto en política. Las nuevas generaciones de ricos de la Argentina que empiezan a actuar en política empiezan en la época del desarrollismo, con Frondizi. Ahí aparecen algunas figuras
de los ricos participando en la política, pero fuerte, fuerte, el primero que aparece es Mauricio Macri, ¿no? Es el primero que se involucra en la política desde la clase dominante, ¿no? Y después aparece de Narváez, un poquito antes, un poquito después, ¿no? Porque Macri, en realidad la primera incursión de Macri es cuando sale, ya es presidente de Boca, ya incursiona en la política, ¿no? Principios del secuestro inventado que hizo. El secuestro inventado, sí. En realidad son las segundas... Lo había secuestrado a sus propios guardaespaldas. Puede ser. Son las segundas líneas, en realidad ni siquiera son los verdaderamente más poderosos, como tipo Roca, digo, por nombrar alguno, sí, o sí. Bulgeroni. Son las segundas líneas. Macri son incluso nuevos ricos, porque digamos claro, que la familia claro. rica... La familia de Macri se vuelve rica cuando el padre, Franco... Uh-huh. Viene huyendo de Italia, de origen mafioso su familia, se radica aquí en la Argentina y empieza a tener negocio básicamente con el Estado. Obra pública. Obra pública. Como toda mafia a nivel internacional. Tenía 6 u 8 empresas cuando la dictadura incurre en el poder a fuerza de fusiles. Tenía 6 u 8 empresas, y no era un tirado, era un tipo que estaba vendiendo ballenitas en la esquina, pero era una módica fortuna que tenía. Ahora, llega la dictadura y el primer gran negocio que hace es con Manliva, ¿no? Que le entregan el 70% o el 80% de la capital federal para que se haga por primera vez en la Argentina, por lo menos registrado, la recolección de residuos por una empresa privada. Hasta ahí la hacía el municipio de Buenos Aires y la hacía muy bien, era muy eficaz. Sí. Y siguió haciendo negocios en democracia. Claro. Hay un caso muy famoso que tuvo mucha repercusión en la prensa, fueron las famosas infraestructuras de Morón con el intendente Rousseló. Las cloacas, ¿no? Infraestructuras sanitarias. Sí. Fue una estafa que hicieron. Una estafa con el aval del entonces Rousseló. Intendente Juan de Morón, Carlos que era Juan Rousseló. Carlos Rousseló, un periodista muy conocido de Canal 11. De la ultraderecha argentina. Era de la derecha peronista. Recuerdo que en un programa tenía una vanidad muy grande, tenía ínfulas de emperador. Político poderoso. Y una vez en un programa de televisión había conseguido el sobre todo que había usado Perón en la última incursión en el balcón, el 12 de junio. Del 73, de 74, perdón, 12 de junio del 74, que tenía como un cuellito de piel. Ustedes recuerdan que era como un gabán con un cuellito de piel. Bueno, lo tenía, entonces se lo puso así en cámara y dijo, no, pero no es que lo mostró arriba de una mesa, se lo puso él así y dijo, este es el... O sea, parecía Perón, ¿no? Él puso eso así y decía, este es el sobre todo que usó el general, bueno... estaba exultante, ¿no? Sí, el tipo, era un tipo muy delirante, muy... Y muy violento. Muy violento, sí. Era muy agresivo. Muy por agresivo. Eso participó de alguna manera o colaboró con la AAA, no, no hay datos de que él haya intervenido en ningún tipo de violencia. La masacre de Seiza, su socio era Osinde. Claro, bueno, pero no, por lo menos colaboró o estaba ahí. Digamos que con amigo. Esos personajes hacía negocio en la familia Macri, ¿no? Osinde, Franco, Lima, Mauricio, Jorge ahora. Bueno, la pregunta es, para ir cerrando este bloque, ¿fracasaron esos tipos al meterse en la política democrática, ellos directamente? A mí me da la impresión de que en cierta medida sí, porque digamos, salvo lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires con su elección permanente y su continuidad, cuando fue a la presidencia no pudo continuar, no pudo seguir adelante. Pasó algo parecido, me parece, con De Narváez, que tuvo un fugaz periodo de legislador. Marcos Peña Brown, después de haber sido jefe de gabinete de Macri, desapareció del mundo de la política. Es otra familia caudalada. No, quizás como Macri, no tan poderosa. No tan poderosa. Aunque son terratenientes, ¿eh? Terratenientes. Sí, están vinculados a la Patagonia rebelde. La anónima. ¿Eh? Históricamente vinculados a la masacre de la Patagonia rebelde. Claro que sí. Y tienen la segunda cadena de supermercados más importante de la Argentina. Que no está acá en Capital. Todo el sur. Ni en gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero abarca el sur. Sí, de cualquier manera, también convengamos siempre lo mismo, ¿no? Este muchacho, Peña Brown,
No es de los principales representantes de la familia, es un sobrino que debe tener guita. Pero usted dice que se metía en el político para reforzar los ingresos. Yo creo que sí, digo que los grandes, los poderosos, los verdaderamente poderosos, ellos no se meten nunca, es como dice usted, Varela. Sí. Esos utilizan, porque inclusive Franco Macri no se metió en política, lo hizo meter a... incluso criticaba... la participación aparte, política algunos de Mauricio. Dicen que lo sacó de la empresa para que no la funda. Y puede ser, ¿eh? Pero de cualquier manera, a eso me refería, ¿no? Peña Brown tampoco era de los que manejan las fortunas de la familia. Recibiría mucha guita, seguro, pero... Bueno. Pero es como usted dice, ¿no? Sacando Alvear y algún otro raro, rara avis, en general los grandes potentados prefieren mandar a... Prefiere mandar porque... A huesos, claro. Y lo desplegamos en el próximo bloque, pero yo creo que el tema es que la política exige cosas, exige tareas para que los tipos no están preparados. O sea, no están preparados para el debate, no están preparados para tener que seducir a alguien. Imponen, son tipos que imponen las cosas. No debaten con nadie. No, están educados como patrona. Exacto. Como Patrón Costas. Exactamente. ¿Eh? Como la famosa frase de Patrón Costa. Lo que odiaba del peronismo es que había logrado que un peón de campo le alzara los ojos y lo mirara a la cara, ¿no? Sí. No le molestaba tanto que le pidieran aumento como que lo miraran, dice. Nos miran a los ojos. Sí, eso. O sea, lo convirtió en ser humano. Esto es como contrarrelato, ¿no? Analicémoslo de este lado. Lo que hizo el peronismo fue a ese peón de campo convertirlo en un ser humano digno, que era capaz de mirar a otro hombre a los ojos sin sentirse disminuido. De ahí, y es eso lo que no perdona. De ahí que hay que entender esa frase que ya no se usa mucho, que decía, Perón cumple, evita, dignifica. La dignificación es una tarea muy grande que hay que valorar del peronismo, ¿eh? Que también se hizo en otros lados con otras revoluciones, se dignificó a los trabajadores. Pero bueno, vamos a la primera tanda. Ya, es cortito porque si no se va, se va de... Dice, César Alberto, dice, le dedicamos a Pascual el tema Pascual tal cual de Color Humano. Le toman pachurrete. Pero perdóneme, búsquemelo ese tema. Y después dice... Pascual tal cual de Color Humano. Ya me consiguió el primer tema. Yo no había traído tema, ya me los iba a pedir a ustedes. Ya me lo consiguió el primero. ¿Usted lo conoce el tema? No, pero voy a partir de esto voy a armar un conjunto que se llamará Los Pascualeros. Los Pascualeros. Bueno, vamos al corte ¿no? Y después venimos con el tema. Silvia de Panermo nos dice buen día. Buen día, Silvia. ¿Cómo le va, Silvia? Compañera. ¿Cómo está? Vamos a la tandita y venimos con buscar tranquilo el tema de ahí. Dale.